voz de la patria grande. Devastadora inundación en Libia, al menos 10.000 desaparecidos. La tormenta mediterránea Daniel arrasó la ciudad de Derna. Avenidas enteras se convirtieron en ríos de lodo. Las autoridades dieron un saldo preliminar de 2.000 personas muertas. Se teme que la cifra final sea horrorizante. La situación es tan crítica como en Marruecos, dijo la Media Luna Roja. El mar arroja decenas de cadáveres. Libia pide más bolsas mortuorias ante el peligro de epidemia. Las autoridades creen que el número de muertos en la ciudad de Derna podría llegar a ser de entre 18.000 y 20.000. Abdulmenam Al-Ghaiti, alcalde de Derna, la ciudad libia más afectada por las inundaciones provocadas por el paso de la tormenta Daniel el pasado sábado, ha pedido equipos de recuperación de cadáveres, especialmente bolsas para transportar cuerpos, ya que las víctimas mortales superan las 7.000 y siguen aumentando con rapidez. Anteriormente, el alcalde de Ciudad Costera había afirmado para medios locales que se preveía que el número de muertos por las inundaciones en Derna, donde barrios enteros con sus residentes fueron arrastrados al mar, podría llegar a ser de hasta de 20.000 por ahora. Asimismo, declaró que mientras la ayuda internacional para la ciudad devastada empieza a llegar lentamente, necesitan equipos especializados en la recuperación de cadáveres y aseguró: temo que la ciudad se contagie de una epidemia debido al gran número de muertos bajo los escombros y en el agua. La cantidad de cadáveres es tal que, para evitar la propagación de enfermedades y una emergencia sanitaria, cientos de ellos están siendo enterrados en fosas comunes. Además, los habitantes de Derna han solicitado que se monte un nuevo hospital de campo, ya que los dos existentes en la ciudad se han convertido en morgues improvisadas. Una situación escalofriante. Por su parte, el ministro de Aviación Civil del gobierno del este de Libia, Hichem Abu Jowad, afirmó en una entrevista que el mar arroja constantemente decenas de cadáveres y aseveró que patrullas marítimas estaban trabajando a lo largo de la costa para localizar los cuerpos que arrastra la corriente. Hay cadáveres por todas partes, dentro de las casas, en las calles, en el mar, vayas donde vayas, encuentras hombres, mujeres y niños muertos, dijo para AP Emad Al-Falah, un trabajador humanitario libio, que también describió la situación como un completo desastre. Mohamed El-Har, periodista de Libia, declaró a The Guardian que los equipos de rescate aún no habían llegado a ciertas partes de la ciudad, especialmente al este, y que por eso hasta última hora de la noche, se oían súplicas de algunos supervivientes bajo los escombros. También indicó que el número de muertos iba a ser escalofriante. Ayuda internacional. Las autoridades libias declararon el miércoles que habían recibido tanto ayuda como equipos de rescate y recuperación por parte de 12 países, que incluían perros rastreadores, hospitales de campo, equipos médicos, dispositivos de detección térmica, equipos de buceo y succión de agua, suministros de alimentos, materiales para refugios y barcos y aviones para ayudar en el proceso de recuperación, revelan imágenes satelitales del antes y después de las inundaciones en Libia. Sin embargo, las carreteras para llegar a Derna han quedado obstaculizadas tras el desastre, por lo que no ha sido fácil para las agencias de ayuda llegar hasta allí, pues solo puede hacerse en helicóptero, cuyas unidades mayormente fueron proporcionadas por Egipto. Según el alcalde Al-Ghaiti, hasta ahora han llegado a Derna equipos de rescate de Egipto, Túnez, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Turquía. Además, esta última ha enviado un barco con material para establecer dos hospitales de campo y 148 médicos, con el objetivo de ayudar en las labores de salvamento. Voz de la Patria Grande.